Bueno, entonces, en lo que la vicepresidenta estaba participando de estas negociaciones, de estos acuerdos a los que se busca arribar y ojalá, ¿verdad?, que se llegue a una salida prontamente, pues el presidente de la República, Luis Abinader, participa en un importante evento en Ecuador. Hoy, justamente, los mandatarios, tanto de República Dominicana, Luis Abinader, y el de Ecuador, Guillermo Lasso, anunciaron haber llegado a un acuerdo para iniciar conversaciones y establecer una alianza entre ambos países, donde estarían evaluando la posibilidad de explotar el gas natural e incrementar el suministro en beneficio del desarrollo sostenible en ambas naciones. En este encuentro, que se llevó previo al inicio a la sexta reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, el presidente de Ecuador dijo que ha tenido un positivo encuentro con el mandatario Luis Abinader, donde estarían trabajando en la revisión de los principales temas de relación bilateral.